¿Partimos del ectodermo? ¿Partimos del mesodermo o partimos del endodermo? Las tres se confluyen, pero en diferentes formas, ¿no? ¿Qué cosa es el diafragma? El diafragma es un órgano músculo membranoso. O sea, si tiene músculo, es mesodermal. Si tiene membranas, es mesodermal. Pero además tiene revestimientos, tiene cubiertas. Ahí viene la parte endodermal. Y tiene inervación, ahí viene la parte ectodermal. Entonces tenemos el diafragma. ¿Cómo se origina el diafragma? Ustedes en la edad fetal habrán escuchado hablar del inicio de la formación del septum transverso, del mesenterio dorsal, del mesenterio esofágico. Habrán escuchado también hablar de los canales pleuroperitoneales. ¿Se acuerdan algo? Bueno, pero no importa. Si ustedes en algún momento llegan a recordar, por ahí inician las patologías, pues, de estos ojos, ¿no? Por ejemplo, el diafragma, que tiene una forma muy especial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el septum transverso comienza en la tercera vértebra cervical y de ahí migra hasta aproximadamente la sexta vértebra dorsal, donde se fusiona con el mesenterio dorsal y el mesenterio esofágico o mesogastro esofágico. ¿Cuántas semanas pasan desde la tercera que se inicia hasta la semana en que se fusiona el centro transverso con el mesogastrio y el mesenterio esofágico? Pasan 5 semanas, porque a las 8 semanas ya se juntaron. ¿No? Entonces ya se puede hablar de que existe un compartimiento abdominal y consiste un compartimiento pulmonar a las 8 semanas de gestación. Entonces, esto septum transverso, este mesogastrio, ¿qué cosa producen? Producen diferenciación celular que se van a dar en fibras musculares, ¿no? Fibras musculares que se inician insertadas en los bordes costales inferiores, llegando hasta la sexta vértebra dorsal. O sea, la última inserción costal está en la D12, ¿correcto? Y de la D12 para arriba, mire cuánto camina, ¿no? Sigue insertándose y hasta que toma esta forma de cúpula del diafragma. Entonces el diafragma es una cúpula. ¿Por qué? Porque se originó en estos arcos costales distales y siguió su trayecto hasta la sexta vértebra dorsal. Correcto. Entonces, este arco que deja el diafragma sirve ¿para qué? Para dividir el tórax del abdomen. ¿Qué otra cosa más tienen ustedes que recordar? Tienen que recordar que nosotros nos formamos de dos mitades. Nos formamos de una mitad derecha y una mitad izquierda, de la notocorda para adelante, y nos cerramos en la mucosa membranosa. Por eso es que tenemos esta línea media, pues, que es la fusión de todos los tejidos en la parte del abdomen. ¿Correcto? Y entonces el diafragma derecho con el diafragma izquierdo tiene las mismas características. Y estas características están dadas por lo siguiente. Si este es el diafragma derecho, entonces ustedes recuerdan, me voy a decir ya, ustedes ven sus arcos costales, ¿correcto? Ven su apéndice sifoides, ¿no? Ven su apéndice sifoides. Entonces aquí la mitad derecha, mitad izquierda. Entonces, en este borde costal anterior, donde se fusiona con el esternón, se forma una cabeza que se llama la cabeza muscular anterior o retroesternal o paracostal.
Correcto. Esta es una capa, una cabeza muscular. La segunda cabeza que se forma es de estas laterales, de estos lados laterales. Se forma la segunda cabeza muscular, llamada cabeza costal. Y la tercera cabeza muscular se forma de la parte lumbar o vertebral, vértebro lumbar. Entonces, el diafragma derecho, así como el diafragma izquierdo, está formado cada uno de ellos por tres cabezas musculares. Una anterior, una lateral y una posterior. ¿Cómo se llama la anterior? Retroesternal. ¿Cómo se llama la lateral? Costal. ¿Cómo se llama la posterior? Lumbar. Y cada una de estas cabezas entre sí se fusionan. Y al fusionarse, dejan de dividirse. Correcto. Entonces, si usted es una mujer gestante gorda, va a tener un hijo gordo, desnutrido, entonces la debilidad es mayor. Y por lo tanto, es el inicio de las patologías. La fusión de estas cabezas musculares, descritas en 1848 por un señor llamado Morgan y Bodale, descubrieron que entre la cabeza anterior y lateral había un triángulo. Y como era un triángulo anterior, no, el que lo descubrió en 1800 fue Morgagni. Y en la cabeza lateral y la lumbar formaba un triángulo posterior. ¿Quién lo descubrió? Bodale. Entonces estos anatomistas y cirujanos ya estaban viendo cómo se originaba algunas de las patologías que ellos veían en el médico. Porque ellos ya determinaron la patología. Y cada cosa que iban descubriendo le ponían su nombre. Por la debilidad anterior, salía un contenido del abdomen hacia el tórax. ¿No? A eso se le denomina hernias anteriores o de Morgan. Y en la debilidad posterior, ¿no? Entre la costal y la lumbar, había otra debilidad que con el contenido del abdomen se iba hacia el tórax y formaba las hernias diafragmáticas posteriores o de Bodale. Y por ahí ya aparecen pues ya otros estudiosos que también encuentran que en la porción central de la membrana diafragmática existe otra debilidad, ¿no? Y entonces habla de las hernias centrales. Y también encuentran pues que los anatomistas, como saben que los músculos rectos se forman en esta parte anterior y que son atravesados por la arteria mamaria interna que hace transforme en epigástrica, también forman debilidades. Entonces se encuentran otro tipo de alteraciones congénitas, pero de menor importancia. Las más importantes son estas dos grandes que se pueden observar, que son las de Morgagni y las de Bodale. ¿Correcto? Entonces, ya saben ustedes que existen dos debilidades y que pueden dar origen a dos patologías que, como son del nacimiento, se llamarán congénitas. Seguimos. También recuerdan ustedes que nos fusionamos o nos unimos por el médico, ¿correcto? Entonces, en la parte posterior, en la parte lumbar, desde la columna vertebral, esta es la parte del haz lumbar del diafragma, se cruza o se encuentra con el haz lumbar izquierdo, haz lumbar derecho, haz lumbar izquierdo. Estos dos haces lumbares en la parte posterior, después de que se fijan, se entrecruzan y dan origen a dos orificios. El primer orificio, que es el más inferior, se llama hiato aórtico. Hiato aórtico. Se está pegadito nomás en la parte posterior. Cuando ustedes disecaron su cadáver, encontraron el hiato aórtico, que más o menos se encuentra en la
12 y primera lumbar. Y entonces, ¿qué cosa pasa por ese hiato aórtico? ¿Por qué se llama hiato aórtico? ¿Será porque baja por ahí la aorta? Es el límite donde la aorta que era torácica se convierte en aorta abdominal. ¿Correcto? ¿Se acuerdan ustedes cuál fue la última rama de la arteria aorta antes de pasar al abdomen? ¿Y cuál es la primera rama de la aorta que después de que pasó al abdomen? Las frénicas o diafragmáticas. La última era la diafragmática superior y la abajo era la diafragmática inferior. Entonces, ¿cómo van hilando y van conociendo eso? Porque todo es un solo, es uno solo. ¿Correcto? Ya, pero ¿qué más? Ya ahí han visto el cambio de aorta torácica hacia aorta abdominal. Por ese mismo espacio, por ese mismo hiato, sube. ¿Quién sube? ¿Cuál es el sistema paralelo de la cava? El sistema ácido. Por ahí sube el sistema ácido. ¿Por dónde sube? Por el hiato aórtico. ¿Y qué más? ¿Qué más sube por el hiato aórtico? ¿Se acuerdan ustedes de los tres sistemas vasculares que tenemos, no es cierto? Arterial, venoso y linfático. El sistema linfático que recoge toda la linfa de los miembros inferiores, de la pelvis, del abdomen, se van a confluir en una gran cisterna llamada la cisterna de que va a dar origen al conducto torácico. A ver, maestro.